Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Un sábado más, estamos en NutriTips para acompañarlos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo cambiaron los hábitos alimentarios durante la cuarentena y también sobre una tendencia, los veganos y los vegetarianos. Buen día, Floppy, bienvenida. Hola, buen día, Macarena, buen día a todos. Realmente el programa de hoy tiene un montón de cosas muy interesantes. ¿Sabías, Macarena, que de acuerdo a UNICEF hay un estudio que ha determinado que durante la cuarentena los jóvenes, de cada dos jóvenes, uno se alimentó mal, uno se alimentó de manera incorrecta? Además, aumentaron los snacks, las bebidas gaseosas y disminuyó la actividad física. Pero vos sabés qué es lo más interesante de esto. ¿Qué es? Que el 69% de los jóvenes declararon que esto lo hacían por problemas económicos. Y el 31% restante declaró que lo hacía por dificultades de tener temor a la hora de salir, por temor a contagiarse del virus. Exacto, y eso es lo que nos dejó la pandemia, el temor a salir a la calle. Macarena, vos hiciste una nota, a pesar del temor, hiciste una nota y saliste. Hice una nota y para ver cómo se alimentó la gente durante este periodo. ¿Vemos la nota entonces? Hola, Floppy, ¿cómo estás? Estamos acá en Córdoba y Corrientes en este día nublado y ahora vamos a dialogar con la gente para ver cómo se alimentaron a lo largo de la cuarentena. Acá con ella, hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, me llamo Malena. Malena, un gusto. Contame, ¿cómo te alimentaste a lo largo de la cuarentena? Y la verdad que muy mal, la verdad que hice muchas recetas, mucho chocolate, mucho churro, mucho buñuelo, la verdad que no fue algo bueno. ¿Todo casero? Todo casero, pero aumenté unos 2-3 kilos. Como todos. Bueno, gracias, Malena. No hay de qué. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ailén. Ailén, necesito saber cómo te alimentaste en la cuarentena. Y no me alimenté muy bien, que digamos. Lo que hice fue empezar a practicar muchas recetas de cocina, porque me gusta cocinar. Y me puse a hacer brownies, pavlova, todas las tortas que encontraba las intentaba hacer. Entonces, como que las harinas fueron una parte muy fundamental de mi cuarentena. Exacto. ¿Subiste mucho de peso? Más o menos. Y sí, bueno, es normal. Muchas gracias, Ailén. Y acá vamos a hablar con él. ¿Cómo es tu nombre? Buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Martín? Contame, ¿cómo te alimentaste en la cuarentena? ¿Comiste mucho? Bueno, dentro de todo traté de mantener una dieta bastante equilibrada, con muchos nutrientes, comiendo mucho cereal. Me gusta ejercitarme y por eso como mucho cereal. Muchas verduras, pero algunos permitidos me di. Por ejemplo, algunos fritos, algo embutido. Medianamente equilibrada, pongámosle. Sos un ejemplo entonces, porque no todos hicimos lo mismo. Muchas gracias, Martín. No, gracias a vos. Como vimos, nuestros jóvenes también nos comentaban que tuvieron ciertas dificultades, aunque no todos, por suerte, algunos hicieron una alimentación sana. Por supuesto, Floppy, y si querés alimentarte un poco mejor, te cuento que llegaron las nuevas barritas de Arcor Natural Break. Sí, porque ¿sabes qué? Es justo para que las comas entre comidas. Es la porción nutritiva de cereales, semillas y frutos secos que vos necesitas. Probá Arcor Natural Break, la barra nutritiva de todos los días. Y ahora también en sabor chocolate con almendras. Te va a encantar. Y para un desayuno realmente nutritivo, tenés Nesquik. Sí, el nuevo. El que viene fortalecido con vitaminas, con minerales y también con hierro y zinc. Nesquik. Es porque a Nestlé realmente le importa una nutrición muy equilibrada. Y si no me crees, mira. Esta niña está hecha de leche, de chauchas y espinacas. La he hecho con lentejas y arroz, con cerezas en verano y mandarinas en invierno. Está hecha de porotos, de mejillones, de sardinas y de huevos. Y de pollo asado y de estofado de ternera. De sandía y aceite de oliva y pan.
Mi niña está hecha de nueces, de tomates y pimientos de colores, de agua y de garbanzos, y de fruta crecida al sol. Está hecha de esfuerzo, de paciencia y de amor. Somos lo que comemos. Depende de nosotros educar a nuestros niños en buenos hábitos de la alimentación para que crezcan fuertes y sanos. Por eso Nestlé creó junto a la Asociación Argentina de Pediatría el NutriPlato, una herramienta que te ayudará a darle a tu hijo una alimentación equilibrada y saludable. Y ahora nos metemos de lleno con una temática que nos ocupa. La tendencia que hay hoy en día de que hay tanta gente que cambió sus hábitos y se hizo vegana y vegetariana, ¿no, Floppy? Sí, es así. Algunos han hecho ese cambio por una cuestión filosófica, por una cuestión de creencias, por estar en contra de la matanza animal, y otros por una cuestión ecológica. También están los que hicieron el cambio por una cuestión de practicidad, y sobre todo en esta época. Pero para informarnos sobre este tema, tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada en nutrición, Yamila Noceli, que nos dio unos conceptos bastante interesantes para tener en cuenta. ¿Vemos la nota? Hola, buen día, Yamila, ¿cómo estás? Con Macarena estamos acá porque estamos tratando de esclarecer un poco este tema tan en boga, que es el de los veganos y los vegetarianos. Exacto, y que hoy en día está tan de moda y hay tanta gente o que es vegana o que es vegetariana que elige cambiar sus hábitos alimentarios para pasar a tener estas nuevas conductas. Contanos, Yami, ¿cuál es la diferencia que hay entre los veganos y los vegetarianos? Bueno, buen día a las dos. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista, por considerarme, así que gracias a ustedes. Con respecto al tema del vegetariano y el vegano, sí hay una diferencia entre estos patrones alimentarios. Una persona que es vegana es una persona en la cual su alimentación es un poco más estricta y saca por completo de su alimentación todos los productos alimentarios que tengan que ver o estén relacionados con los animales. No hay consumo ni de huevo, ni de lácteos, ni de carnes de ningún tipo, ni ningún producto que sea derivado de los animales. En cambio, por ahí, una alimentación vegetariana, que existen diferentes tipos de vegetarianos. Por ahí están, por ejemplo, los pescetarianos, están los ovolactos vegetarianos, los lactos vegetarianos, que por ahí las palabras nos van diciendo. Una persona que es por ahí ovo-lacto vegetariana es aquella que en su alimentación incluye, por ejemplo, el huevo y la leche. Exacto. Una persona que es pescetariana, por ahí en su alimentación incluye los peces para incluir, además de todo lo que sería el reino vegetal. Y, en cambio, por ahí el tema, por ejemplo, con los veganos es que pero ningún tipo de alimentos o productos que deriven de los animales. Nada animal. Perfecto. ¿Y ellos por qué pueden reemplazar? Porque supongo que al no consumir ciertos nutrientes, uno tiene que tener una dieta equilibrada, y al no consumir ciertos nutrientes puede traer complicaciones, imagino, a nivel de la salud. ¿Por qué lo reemplazan? Bien, depende de la persona, de la inclinación alimentaria de la cual estemos hablando, va a ser el abordaje nutricional o la selección alimentaria que debería seguir una persona que tiene una alimentación de estas características. Por ejemplo, en el caso de las personas que son vegetarianas y que en su alimentación pueden llegar a incluir a lo mejor el huevo, o los lácteos, o aquellos que a lo mejor en su alimentación sí incluyen los peces, quizás ahí con una buena selección alimentaria, con una buena distribución de los alimentos a lo largo del día, con un buen consumo de las proteínas de origen vegetal, estarían llevando una alimentación sumamente completa, sumamente equilibrada, y no van a tener ninguna deficiencia nutricional. Quizás
en una persona que lleva una alimentación de unas características más veganas, que es más estricta su alimentación, ya tendríamos que hablar a lo mejor de una complementación o suplementación aparte del consumo de alimentos de origen vegetal, porque puede llegar a ser todo de acuerdo a su evaluación de su estado nutricional y de su seguimiento individualizado, por supuesto. Perfecto. Hablo de que se puede llegar a necesitar algún suplemento o complemento, pero generalmente se requiere una suplementación de algunas vitaminas y cosas así que no se encuentran en el mundo de los alimentos de origen vegetal. Realmente muy claro sus conceptos. Le agradecemos a la licenciada en nutrición Yamila Noceli. Y también nos aclaró que tenía algunos beneficios este tipo de alimentación, a nivel cardíaco, a nivel arterias, pero obviamente recalcó muchísimo la importancia de la alimentación equilibrada. Para esto hay que consultar siempre con un nutricionista. Por supuesto, por supuesto. Nuestras redes sociales les recordamos, Instagram @NutriTips, nuestro Facebook NutriTips, o pueden verlo si quieren nuevamente en nuestro canal de YouTube NutriTip Oficial. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado, en donde vamos a estar hablando sobre la alcorexia, un trastorno alimentario que afecta mayormente a los jóvenes y que consiste en que reemplazan el consumo de alimentos por alcohol. Los esperamos. Chau, Floppy. Hasta el próximo sábado.